continue working. I'm going to tell you what we are going to do today. So today we're going to continue working in the present perfect, but today we're going to see the part four. Before that, we're going to practice a little bit for doing a little bit dynamic the class. So I'm going to show you my screen some questions, okay, that you can ask to your classmates. So I'm going to show you here. Just give me a second. So here we have it. Can you see my screen now? No, teacher. No? Oh, yes. Yes? Yes. Okay, perfect. So here we have it. Okay. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Vamos a, como solo estamos nosotros tres, ¿cierto? Sus lady, no sé, creo que se le acaba de caer la conexión y Dani aún no ha llegado. Pues vamos a preguntarnos entre nosotros tres. Yo voy a comenzar, ¿cierto? Voy a preguntarle a uno de ustedes o voy a hacerle una de estas preguntas a uno de ustedes y luego ustedes le hacen una pregunta al otro y así, ¿sí? Nos preguntamos entre todos. So, Rocío, I'm going to ask you. This question, it says, have you ever eaten Chinese food? Espere que le voy a hacer algo. Oh, yes. I have already eaten Chinese food. Perfect. And what other international food have you eaten? Lasagna. Okay, lasagna. Spaghetti. Okay, spaghetti. Raviolis. Okay. So paella. Paella. Whoa, that's perfect. What else? No me dejen entrar. Okay, that's perfect. So now, Rocío, ask one question to your classmates. En orden, teacher, o cualquiera. Cualquiera, la que tú quieras. Si tú quieres, yo bajo acá. Sí, yo creo que incluso en la partida. Bueno. Esa es del paracaídas, teacher. Ok. Paracaídas, this one. Have you ever tried an string sport? What was it? Was it scary? Scary? Miguel. Mi sala se okay. llama. Es que... Es que Miguel. Hello, Dani. How are you? Sus lady, that's you? Yes, teacher. Oh, perfect. So now I can hear you. That's amazing. So let's continue here, guys. So, Miguel, Rocío asked you this question. Have you ever tried an extreme sport? Teacher, ¿me escucha? Yes. Ah, okay. Pensaba que no. What did you say? Ahí. Tienes el micrófono apagado, Miguel. Okay. Again. No, I haven't. Okay, no. Strength sport. Okay, you have never tried an extreme sport. So now, Miguel, ask one question of this to one classmate. Okay. A ver, para aquí. Para Daniela. Uh-huh.
Have you ever had a broke bone? What happened? Okay. Which one? Have you ever bought anything from the internet, or which one? No, I have never. This one? Miguel, ¿cuál fue? Esa. Okay, so Dani, have you ever had a broken bone? No, I have never. Okay, so now Dani, ask a question to a classmate. Sus lady, have you ever been camping? Did you enjoy it? So, Sus lady, have you ever been camping? ¿Alguna vez has ido a acampar? Si tu respuesta es positiva, Sus lady, dices, yes, I have already been camping. Ok, y si es negativa, tú dices, no, I have never. Ok, Sus lady, are you there? Sus lady, si estás hablando, tienes el micrófono apagado, no te escuchamos. Not, I have never. Okay, you have never. So, Sus lady, now ask one question of this to a classmate. Pregúntale una, hazle una de estas preguntas a un compañero. The first. This one? Yes, the one for Miguel. Okay. Has yes, go ahead. Has you ever had a pet? What kind of pet do you have? Perfect. So have you ever had a pet? What kind of pet did you have? Miguel? No, I have never. Okay, you have never had a pet. Oh, so sorry. So now I'm going to ask a question to Rocío. So, Rocío, have you ever been on a beach holiday? Yes, I have already. Okay, and where were you? I was to San Andres. Okay, you were in San Andres. That's perfect. Very good. So, Daniela, now it's your turn. Ask a question to a classmate. For Miguel, have you ever been on a concert? Okay, so Miguel. Okay, and yes, I have already been on a concert. Whose concert was it? ¿De quién era el concierto? It was. Tú respondes. It was y el cantante o el grupo, la banda. ¿Cómo se dice grupo de rock? A rock band, una banda de rock. Ok, sería, it was. It was? But wrong. A rock band, perfect. So now, Miguel, ask a question to one of your classmates. Ok. Para Valentina, dice. Rocío. It's Rocío. Okay. Rocío, have you ever won anything? What was it?
Okay, so Rocío, have you ever won anything? No, no, no? I have never. Oh. Okay, so I don't like this sport. You have never won anything. So sad. So now, Rocío, ask a question to a classmate. Okay, teacher. Have you ever traveled by airplane? Mm-hmm. Where did you go, Daniela? Yes, I have already. Mm-hmm. Where did you go, Daniela? The last time I traveled mm-hmm. to Cartagena. Cartagena, perfect. So now, Sus Lady, this question is for you. Have you ever met anyone famous? Sus Lady? Yes, teacher. You have already? Who did you meet? Sí, conozco algún famoso. Uh-huh. Oh, yes. Have cool. already. Okay. Shakira. Oh my God. Wow. Shakira. Carlos Vives. Wow, that's perfect. Ahí se contesta, perdón, teacher, ahí se contestaría, yes, has already been. Sería, yes, I have already met anyone famous. Or not anyone, but someone. Okay, yes, I have already met someone famous. No logro comprenderte. Espérate, lo escribo acá. Okay. Yes. It says, yes, I have already met someone famous. Okay? Okay, miss. Thank you. You're welcome. Perfect, guys. So now let's continue with the class of today. So I'm going to show you here my screen with the present perfect part 4. Just give me a second. Okay, here we have it. Can you see my screen now? Yes, teacher. Perfect. So today we're going to work on some expressions for the present perfect, like for, since, and ago. Entonces, hoy vamos a trabajar, chicos, algunas expresiones que utilizamos en el presente perfecto y una que utilizamos en el pasado simple. So let's see it. So here we have it. Nosotros siempre que hablemos del presente perfecto, necesitamos decir la duración de la acción, ¿ok? Pero no necesitamos decir la fecha exacta en la que pasó esa acción. O sea, por ejemplo, supongamos que nosotros compramos un carro el 25 de diciembre del 2019, ¿cierto? Hace un año.
Nosotros todavía, hace casi un año, lo cierto. Nosotros todavía tenemos ese carro, ¿cierto? Todavía lo manejamos. O sea que nosotros podemos decir, we have had this car since December. ¿Ok? Entonces yo puedo decir, hemos tenido este carro desde diciembre. ¿Ok? Desde diciembre. Pero, yo no necesito especificar cuánto, digamos, el día y la fecha exacta que lo compré. Porque si yo digo eso, doy una fecha exacta con un tiempo de finalización, ya no sería con presente perfecto. Sería con pasado simple. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos estas dos expresiones que son for and since, que nos ayudan a expresar ese tiempo indefinido, ¿sí? Que nos dan esa consistencia de duración, ¿ok? Entre el presente perfecto, el tiempo presente perfecto. Entonces, tenemos estos dos, tenemos for y since, que son diferentes, se utilizan de diferentes formas, pero ambos hacen referencia a cuánto tiempo, how long, ¿ok? Por cuánto tiempo. Por ejemplo, tenemos aquí este enunciado, dice, Jill is in Ireland. She has been there for 3 days or since Monday. Entonces, tenemos el enunciado, dice, Jill está en Irlanda. Ella ha estado allá, podemos decir, por 3 días, for 3 days, o podemos decir, since Monday, desde el lunes. Entonces, chicos, el for se va a encargar de un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo estamos diciendo 3 días, 1 semana, 2 años, 5 meses, ¿ok? Es un periodo de tiempo, es una cantidad. Pero él no dice la fecha exacta ni el lugar exacto en donde se compró, ¿ok? Digo, donde se quedó Jill, ¿cierto? Ni cuándo viajó, nada de eso. Ya solamente dice que está allá y que ha estado allá por 3 días. Entonces, es un periodo de tiempo, como les venía diciendo, evoca a duración. Entonces, podemos hablar de 3 días, de 1 semana, de 5 semanas, de 6 meses, de 1 mes, de 2 años, de 5 años, ¿ok? Etcétera. Pero entonces, for es para cantidades. Cantidades hablando de tiempo, ¿sí? Meses, días, años, horas, minutos, ¿ok? Luego tenemos since. Entonces, por este lado, since, nosotros lo utilizamos no con un periodo de tiempo, ¿cierto? No con una cantidad, sino con el inicio de la fecha, o sea, cuando inició esa acción. Entonces, por ejemplo, si Jill llegó a Irlanda el lunes, o sea, que desde ese mismo lunes ella ha estado en Irlanda, ¿cierto? Ya hoy es jueves, bueno, miércoles, para que sean 3 días, lunes, martes y miércoles. Entonces, del lunes al miércoles habrían pasado 3 días, pero ella está desde el lunes, ¿ok? Eso significa since, desde y el lugar, o el lugar no, y la fecha en la que comenzó todo, ¿ok? Since Monday, since 9 o'clock. Entonces, aquí sería un día, ¿cierto? El nombre del día. Un mes, el nombre del mes. Una hora, ¿cierto? A las 9 de la mañana, a las 10 de la noche, a las 2 de la tarde. ¿Ok? Con since utilizamos los nombres de los días, los meses, ¿cierto? Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, etcétera. Y horas, horas establecidas. ¿Ok? Esa es la diferencia de los dos. Uno habla de la duración, ¿cierto? En términos de cantidad, por cuánto tiempo ha estado allá. Y el otro habla de inicio, desde cuándo ha estado allá. ¿Ok? ¿Entendieron esa diferencia, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? Guys. Miss. Bueno, yes. For es para un tiempo,
sin mencionar días y fechas exactas, ¿cierto? Ajá, exacto. Para eso, por ejemplo, 3 días, 4 días, 1 año. Y since es para iniciar una fecha. Esa es la fecha, sí. No, since es para decir la fecha en que comenzó la acción, ¿ok? Entonces, por ejemplo, digamos que yo voy a lavar mi carro, pero yo me demoro 3 días lavando mi carro, ¿sí? Entonces, yo comienzo desde el jueves a lavarlo. Entonces, ahí sería, I have been washing my car since, por ejemplo, digamos que comencé el martes, since Tuesday. Entonces dice, he comenzado a lavar mi carro he estado lavando mi carro desde el martes. Eso quiere decir que aún lo sigo lavando, ¿sí? Pero comencé a lavarlo el martes. ¿Queda okay. más claro, lady? Sí, teacher. Okay. Con since nosotros colocamos es la fecha de inicio de la acción. Perfecto. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? Yes, no. Toca ver con la práctica, teacher. Okay, perfect. So let's continue. So here we have what I was saying. Entonces aquí tenemos lo que yo estaba diciéndoles. Tenemos for y sus posibilidades. Entonces dice 3 days. An hour, a week, a month, 5 years, 10 minutes, 2 hours, 4 weeks, 6 months, a long time, okay? Y por acá tenemos ya los ejemplos. So, Rocío, can you help me reading the first example? Richard has been in Canada for 6 months. No, perfect. 6 months. Very good. Entonces, en este caso, por ejemplo, dice, Richard has been in Canada for 6 months. Entonces, Richard ha estado en Canadá por 6 meses. No podríamos decir desde 6 meses, ¿ok? Porque since significa desde. Entonces, no casaría decir desde 6 meses. No estaría bien y no se escucha bien tampoco, right? The next one. Daniela, can you help me read the second one? We've been waiting for 2 hours. Not perfect. Not since 2 hours. Entonces podemos decir, we've been waiting for 2 hours. Hemos estado esperando por 2 horas. No desde 2 horas. Okay. Por 2 horas. And the last one, Sus Lady, can you help me reading the last one? I have living in London for a long time. Perfect. I've lived in London for a long time. He vivido en Londres por un largo tiempo. Okay? For a long time. Porque ahí estamos hablando de duración, no de inicio. Ok, recuerden que since es para el inicio. Perfect. So now let's see since. Entonces ahora miremos el lado derecho de la pantalla. Tenemos since, ¿cierto? Y ahí están los ejemplos de los posibles días o meses o situaciones que podemos colocar con since. Por ejemplo, Monday, ¿cierto? Since Monday, since Wednesday, since 9 o'clock, since 12:30. Since 24th July, since Christmas, since January, since 1885, since 1985, since we arrived, since I was 10 years old. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros no vamos a colocar la duración, ¿cierto? Sino que vamos a colocar desde cuándo, ¿cierto? El inicio. ¿Desde cuándo llevamos haciendo esa acción? Por ejemplo, desde el lunes, desde el miércoles, desde las 9 de la mañana, desde las 12 y media, desde el 24 de julio, desde Navidad, desde enero, desde 1985,
desde que yo tenía 10 años, desde que llegué, ¿ok? Entonces, estas son expresiones que se utilizarían con since, porque hablan del inicio de la acción. Entonces, tenemos el primer ejemplo. Miguel, can you help me? Yes, teacher. Thank you. Richard has been in Canada since January. Ok, perfect. Entonces, aquí tenemos este ejemplo. Dice, Richard has been in Canada since January. Entonces, Richard ha estado en Canadá desde enero. ¿Eso qué quiere decir? Que desde enero hasta ahorita, hasta, por ejemplo, estamos ahora en septiembre, él está allá en Canadá, ¿ok? Él ha estado allá. The second one, Sus Lady, can you help me? We have been waiting since 9 o'clock. Perfect. So we've been waiting since 9 o'clock. Entonces, hemos estado esperando desde las 9 de la mañana. ¿Ok? Entonces, ahí ponemos la hora. ¿Qué quiere decir esto? Que desde las 9 de la mañana hasta ahorita, que prácticamente son las 4 y piquito, hemos estado esperando. ¿Ok? And the last one, Daniela, can you help me? I've lived in London since I was 10 years old. Perfect. So I've lived in London since I was 10 years old. Entonces aquí lo mismo. He vivido en Londres desde que yo tengo 10 años. Es decir, que desde que tenía 10 años hasta ahora que tengo 23, he vivido en Londres. ¿Ok? Esto es simplemente el ejemplo. Yo nunca he vivido en Londres. ¿Ok? So, let's continue. So, do you have any question, guys? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les ha quedado un poquito más claro cuándo usar for y cuándo usar since? Yes, miss. Yes? Ok, perfect. So, let's continue here. Now, we have a go. Entonces, la expresión ago nos estamos refiriendo a antes de ahora. Es decir, estamos hablando del pasado. Ago solo se utiliza con pasado simple. Nosotros no utilizamos presente perfecto con ago, ¿ok? Entonces, cuando hablemos de algo que sucedió hace tiempo o hace algún tiempo, ya es pasado, ¿ok? Por ejemplo, Susan started her new job 3 weeks ago. Cuando yo digo 3 weeks ago, me refiero que ella comenzó su trabajo 3 semanas antes de este momento, es decir, del momento en el que estamos ahora, del presente, de hoy, ¿sí? Eso quiere decir que está en el pasado, hace 3 semanas. Number 2, Rocío, can you help me? Yes, teacher. When did Tom go out? 10 minutes ago. Ajá. ¿Digo la empezar el paréntesis? No. No, don't worry. Okay. When did Tom go out? 10 minutes ago. Entonces aquí estamos hablando. ¿Cuándo salió Tom? Hace. Está en el pasado. ¿Ok? O sea que 10 minutos. Ahora. The next one, Dani, can you help me? I had dinner an hour ago. Perfect. I had dinner an hour ago. Entonces, yo cené hace una hora. Estamos hablando del pasado. The next one, Sus Lady, can you help me? Life was very different 100 years ago. Ego. Ego. Perfect. Life was very different 100 years ago. Entonces, la vida era muy diferente hace 100 años. O sea, pasadísimo también. Perfect. Entonces, ¿sí entienden la diferencia, chicos? ¿Cuándo utilizamos ego? Ego. ¿Cuándo lo utilizamos? Para el pasado. Ajá, para el pasado.
cosas que ya nos están refiriendo, no es que empezó en el pasado y continuó. No, empezó en el pasado y terminó en el pasado. O sea, ahí murió. Go. Perfect. Entonces, ahora miren la parte inferior de la diapositiva. Dice compare. Entonces, vamos a hacer una comparación entre el presente perfecto y el pasado simple. Entonces, por ejemplo, la primera parte es pasado simple. Dice, when did Jill arrive in Ireland? She arrived in Ireland 3 days ago. Entonces dice, ¿cuándo llegó Jill a Irlanda? Ella llegó a Irlanda hace 3 días. ¿Ok? Ese es en pasado simple, ¿cierto? Y aquí está también en presente perfecto. Dice, how long? Aquí ya no estamos preguntando de cuándo ella llegó, ¿cierto? Sino que estamos preguntando por la duración, ¿sí? ¿Cuánto tiempo ha estado ella? No cuándo llegó, sino cuánto tiempo ha estado. Dice, how long has she been in Ireland? She has been in Ireland for 3 days. Entonces, si ven la diferencia, aquí estamos preguntando por la duración, cuánto tiempo ella lleva en Irlanda. Y la otra estábamos preguntando por cuándo llegó, ¿sí? Entonces, ella ha estado en Irlanda por 3 días. Es diferente a decir, ella llegó a Irlanda hace 3 días. ¿Ok? Entonces, aquí quiero que les quede claro, el presente perfecto es para expresar la duración entre una acción llevada a cabo, ¿ok? Y que todavía se realiza. So, do you have any question, guys? No, teacher. Yo no entendí, profe. ¿Qué no entendiste, Dani? No sé, como la diferencia de duración y eso. Ok, duración. Cuando hablemos de duración, ¿qué ha estado la persona o qué ha hecho tal cosa? Es con presente perfecto, ¿ok? Es duración. Y, por ejemplo, cuando ya hablemos de un tiempo específico, ¿sí? Que queramos saber el momento, a la hora, el lugar y el día, es ya pasado, ¿ok? Cuando hablemos de tiempo específico, de tiempo exacto, cuando pasó algo, ya es pasado, ¿ok? Ok, esa es la gran diferencia. El presente perfecto nunca te va a decir una hora exacta o una fecha exacta en la que pasan las cosas, en la que pasa esa acción. Él te da un promedio de duración, pero no te dice la fecha exacta. Entonces, si dice la fecha exacta en la que pasó las cosas, es pasado simple. ¿Ok? So, do you have any other question? ¿Tienen alguna otra duda, chicos? ¿Yes or no? Yes, teacher. Consulta. Con respecto al since, ¿eso también se podría utilizar para el presente perfecto? Sí, claro. En cambio, por ahí, en la mira la diapositiva en la pregunta final, dice, how long has she been in Ireland? En vez de decir nosotros for 3 days, podríamos decir desde el día que ella llegó. She has been in Ireland since Monday. ¿Ok? Es simplemente una manera diferente de decirlo, pero en realidad es lo mismo. Los dos evocan a la duración o el comienzo de la acción que todavía se lleva a cabo. ¿Ok? Vale, teacher. Perfect. So, do you have any other doubts? ¿Tienen alguna otra duda, chicos? Nope. Yes. Okay, I guess no. So, let's continue here. So, now, let's practice. Remember that practice makes perfect. So here we have it. What we are going to do, guys, we are going to choose between for or since, okay? Okay. Entonces, la número uno, dos y tres son el ejemplo. Y dice así, number one,
Jill has been in Ireland since Monday. Entonces, en el primero es since, porque estamos hablando de un día, ¿sí? No dice qué día en específico, a qué hora, ¿cierto? Pero habla del lunes, desde el lunes, ¿ok? So, Jill has been in Ireland since Monday. Number two, it says, Jill has been in Ireland for 3 days. Estamos hablando de duración, ¿ok? ¿Cuánto tiempo? 3 días. Number three, my aunt has lived in Australia for 15 years. Aquí lo mismo, estamos hablando de duración, cantidad, ¿cierto? Por 15 años ha vivido en Australia. Number four, Margaret is in her office. She has been there, Rocío. ¿Cómo sería esa? Thanks. Since. Ok, teacher, since. Perdón. Desde las 7 de la mañana, porque estamos hablando de una hora, ¿cierto? 7 de la mañana. Number five, India has been an independent country. Daniela. Since. Ajá, perfect. Since 1947. Desde 1947. Estamos hablando de una fecha, pero no dice el día y la hora exacta en que sucedió, ¿cierto? La independencia de India. Perfect. Number six. The bus is late. We have been waiting. Miguel. The bus is late. We have been late waiting for 20 minutes. Perfect. For 20 minutes. Estamos hablando de duración, de una cantidad, por 20 minutos. Perfect. Number seven. Nobody lives in those houses. They have been empty many years. Sus lady. Four, teacher. Yes, perfect. For many years. Porque aquí también hace referencia a duración, a una cantidad. Muchos años, por muchos años. Number eight, Mike has been ill. Rocío. A long time. For a long time. Perfect. Mike has been ill for a long time. He has been in hospital. Daniela. Since. Perfect. Since October. Very good. Perfect. You did it so good. So now, what we are going to do. Entonces, chicos, ahora tenemos acá preguntas que hacen referencia al tiempo. Cuando tengamos preguntas que hacen referencia a cuándo, ¿cierto? Que se refieren a cuándo en un momento exacto, utilizamos ago. Entonces, when was your last meal? 3 hours ago. Entonces, ¿cuándo fue tu última comida? Hace 3 horas. What about you guys? When was your last meal? Miguel. Four hours ago. What about you, Rocio? When was your last meal? 1 hour ago. 1 hour ago. What about you, Sus Lady? When was your last meal? There, hard echo. 3 hours ago? Yes. Oh, perfect. Danny, when was your last meal? 3 hours ago. Okay, perfect. 3 hours ago. So now, guys, when was the last time you were ill? So, Miguel, when was the last time you were ill? Number two. Creo que quiere decir cuánto tiempo te has enfermado. No. No, quiere decir cuándo fue la última vez que te enfermaste. Okay. When was the last time you were ill?
4 years ago. 4 years ago. Whoa, long time ago. What about you, Sus lady? When was the last time you were ill? 1 month. Okay. Ago. 1 month ago. Perfect. Yes. What about you, Rocio? When was the last time you were ill? Last week ago. Okay. You can say 1 week ago. Okay. Hace una semana. 1 week ago. Perfect. Daniela, when was your last time? When was the last time you were ill? 2 weeks ago. 2 weeks ago. Perfect. So now, Sus Lady, when did you last go to the cinema? Aquí así confundida, teacher. Wow. Porque para decir febrero, igual utilizo ego. Ajá, sí. Bueno, para febrero no. Tú tienes que contar los meses y decirme, okay. Por ejemplo, febrero fue hace cuánto. Estamos en el mes 9. Febrero es el 2, hace 7 meses. Pues deberías okay. decir 7 months ago. 7 months ago. Okay. 7 months ago. Oh, that's so sad. Before the pandemic, right? Yeah. Perfect. What about you, Rocio? When was the last time you, when did you last go to the cinema? 9 months ago. 9 months ago. Oh my God, this is so sad. What about you, Miguel? Did you last go to the cinema? 1 year ago. 1 year ago? Yes. Oh my God, this is even more sad. And what about you, Daniela? When did you last go to the cinema? 6 months ago. 6 months ago. Okay, perfect. So now, guys, when was the last time you were in a car, Daniela? Number four, when was the last time you were in a car? 2 months ago. 2 months ago, okay. So, lady, when was the last time you were in a car? never, miss. Never. How is that? Bueno, pero vamos a responder eso. Four days ago. Perfect. Rocio, when was the last time you were in a car? 7 hours ago. 7 hours ago. And what about you, Miguel? When was the last time you were in a car? 2 hours ago. 2 hours ago. Perfect. Now, finally, number five, it says, when was the last time you went on a holiday, Miguel? One year ago. 1 year ago. Oh, and what about you, Danny? When was the last time you went on holiday? Holiday is celebración. Vacaciones. ¿Cómo? Vacaciones. I don't know, maybe. So long ago? 8 months ago. Okay, 8 months ago. What about you, Sus Lady? When was the last time you went on holiday? Nine months ago. And what about you, Rocio? When was the last time you went on holiday? Eight months ago. Okay, that's perfect.
Well, let's continue, guys, here. What we are going to do now, we are going to complete these sentences using the words in the past. And we are going to use for, if it is present perfect, and ago, if it is past simple, okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Vamos a completar estas oraciones utilizando las palabras que nos dan entre paréntesis al lado derecho. ¿Y con qué lo vamos a completar? Ya sea con for, si es presente perfecto, o con ago, si es pasado, ¿ok? So, number one y number two son los ejemplos, are the examples. So, let's see them. It says, number one, Jill arrived in Ireland 3 days ago. Past, okay? Arrived. And number two, it says, Jill has been in Ireland for 2 days. What about number three? It says, Linda and Frank have been married. Daniela? 20 years ago. Have been married 20 years ago. Are you sure? Dice, Linda y Frank han estado casados hace 20 años. O por 20 años. For 20 years. Four, perfect. Number four, Rocío, it says, Linda and Frank got married. Since 20 years. Recuerda que since no lo podemos usar para duración, o sea, para cantidad. Sería for. Ok, voy a escoger uno de los dos. Si es pasado simple, es ago. Si es presente perfecto, es for. Entonces, ¿ahí qué es? ¿Presente perfecto o pasado simple? Pasado simple. Ajá, entonces, ¿cómo sería? Entonces, sería 20 years ago. Ajá, perfect. Linda and Frank got married 20 years ago. Number five, Miguel. It says, Dan arrived. Done right 10 minutes ago. Perfect. 10 minutes ago. Hace 10 minutos. Number six, Sus Lady. We had lunch. We had lunch ago. An hour ago. Perfect. Hace una hora. An hour ago. Number seven, Daniela. It says Sylvia has been learning English. For 6 months. Perfect. For 6 months. Number eight, Rocío. Have you known Lisa? Since a long time. Recuerda que solamente podemos utilizar for or ago en este ejercicio. No escucha, teacher, qué pena. Solo for y ago, ¿ok? Ah, ok, no. Ok. For. For a long time. En este caso, no podríamos utilizar since, porque since es para el inicio de la acción, ¿ok? Cuando decimos okay, a long time, hablamos de una duración de días, de años, de meses, ¿sí? Entonces sería for. And the last one, Miguel, I bought these shoes. I bought these shoes. Teacher, no se le escucha bien. Ok, denme un segundo, ya me cambio de voz. Es que parece que tuvieron un eco atrás. Ah, entonces debe ser por el micrófono de alguno de ustedes. Ah, bueno, no sé. Apaguemos los micrófonos, chicos. Sería, I bought this shoes a few days ago. Perfect. I bought these shoes a few days ago.
Very good. Oh, I did it. No puse las respuestas. Okay. A few days ago. Very good. So, guys, do you have any question here? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Yes, no? No, teacher. No? Okay. No, teacher. Perfect. So, let's continue. Oh. De pronto me pierdo. ¿Con qué? Dime, Susley. Con las preguntas, teacher. Con el have you known, por ejemplo. O yes. Preguntas. Ok, bueno, eso es porque, bueno, nosotros ya hemos trabajado, llevamos varias clases del presente perfecto. Y es creo que es la primera en la que tú estás, ¿cierto? No te logro comprender, se escucha entrecortado. Espera, dame un momentico ya. Chicos, hola. Teacher, hello. Sí, sí me escuchan. Yes. Ok, me escuchan mejor. Susleidy, como te estaba diciendo, nosotros ya llevamos varias clases del presente perfecto. Y esta creo que es la primera que tú estás, ¿cierto? Yes. Entonces yo creo que es por eso, pero es muy fácil. Es simplemente el auxiliar de este tiempo es have. Y los verbos van en pasado participio. ¿Te acuerdas la lista de verbos que yo les envié? Yes. En la lista, en el parte que dice participio, esos son los verbos, esa es la forma de los verbos que estamos trabajando en este tiempo, ¿ok? Para que cuando tengas un tiempito les des una leidita, una repasadita, que aprendiéndote los verbos en pasado perfecto, ¿ya? En pasado participio. Este tiempo se te hace muchísimo más fácil, ¿ok? Bueno, teacher, una pregunta. Bueno, yo me vi el video, pues es el único video que está en el canal, pero no sé entonces, tú me dices que van varias clases, pero únicamente pude ver uno. Y de los links que me enviaste, ninguno estaba. ¿Cómo así que ninguno estaba? De presente perfecto.